la baqueta, ¿sí? para alisar la baqueta, que se le quiten las, lo más que se pueda, las arrugas que trae la baqueta. Vamos a cortar lo que son las riatas. Es lo primero que sacamos del centro de la baqueta. ¿Quién te enseñó este oficio? Mi papá. Él fue el que me enseñó. Él llevó muchos años en este oficio. Pues diario lo hacíamos. Ya cuando nos pusimos, ya fue como los 18 años, 20 años que nos pusimos a... Me puse ya en forma, ¿sabes? En 1997, Alfredo Benjamín's father considered him an expert in saddle maker. Ya está aprendiendo mucho, ¿no? Sí. Todo hace ya. Sí, o sea, ya lo puedes hacer. Lo que se puede. Sí. Lo que se puede hacer. O sea, primera vez. ¿Y a tus hijos les interesa seguir con esta tradición? Pues me ayudan para enseñarlos. Y así no, si van a estudiar, pues que sigan su carrera. Pues enseñarlos, pues los quiero enseñar a que aprendan a hacer esto. Lo que es el cojín. Haciendo un amarre para la montura, son amarres de tornillo. Estos van cosidos a mano con cáñamo.